Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jader Campos, soy el Product Manager de Tepelín para ZC Mayoristas. El día de hoy pudimos definir una capacitación con el ingeniero Haris Aspurúa, Technical Manager de Tepelín Ecuador, el cual es la persona responsable de todos los que son los soportes técnicos a nivel nacional para que nos pueda dar la capacitación del día de hoy sobre lo que es gestión y funcionamiento del ecosistema Chinet de Tepelín. Sistema dedicado netamente para el segmento ISPs, lo cual obviamente brinda un valor agregado y una funcionalidad destacada en la propuesta de negocio para todos los ISPs del país. Es importante mencionar que nosotros como ZC obviamente tenemos soluciones integrales en toda la rama de tecnología, tanto como para lo que es telefonía IP con Grand Stream, tanto para respaldo eléctrico con la marca de Exmar, tenemos la agua para seguridad y monitoreo, obviamente Tepelín para todo lo que es comunicaciones de Wi-Fi, tenemos fibra óptica con PCTEL y con Cablix, entre muchas otras marcas que nos brindan soluciones integrales para todo lo que es, en este caso, el segmento tecnológico del país. Como le mencionaba, aquí tienen mis datos personales donde pueden comunicarse conmigo a la hora de algún asesoramiento, ayuda o respaldo sobre la marca de Tepelín, Grand Stream, Panvel y Jetstar. Soy la persona a cargo de estas tres marcas, donde con gusto realmente estaría para apoyarles. Amigo Yaris, el día de hoy comenzamos con usted la capacitación con los presentes y mientras que se vayan agregando más personas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Sí me escuchan por ahí, tal vez? Bien, amigo. Ya, estoy poniendo silencio nomás por acá en el celular. Bueno, muy buen día con todos. Gracias, Yader, por la apertura. Mi nombre es Haris Aizprúa y bueno, les voy a compartir por temas de tiempo, ¿no? Les voy a compartir una. Mi pantalla, me confirma por favor a los que la puedan ver. Sí, se ve tal vez ahí, es una diapositiva. Ahí se ve, amigo. Chévere, muchas gracias. Bueno, como lo dijo Yader, mi nombre es Harry Daisprua, soy Technical Manager para Tepelín Ecuador. Sí, estoy a cargo de todo lo que es la parte de técnica, por así decirlo, para todos los productos, no solamente harina, dentro de lo que es el territorio o distribución de productos Tepelín en Ecuador, ¿no? En esta ocasión, pues, a través de nuestro socio ZC Mayoristas, pues les traemos una pequeña charla, ¿sí? Que básicamente se enfoca en lo que son las herramientas de gestión, ¿sí? Para lo que son los productos Aginet Management Tools. ¿Sí? Es una charla que por parte de ZC pues nos habían solicitado, entonces lo vamos a brindar. Por favor, las personas que tengan alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto pueden, no sé si escribir en el chat, incluso pueden hablar, no hay ningún problema. Y gracias por su tiempo de estar acá. A nivel de slides, sí, solamente son, básicamente es dos diapositivas en sí las que tengo que mostrarles de mi parte. Más lo que se ha hecho es preparar un pequeño laboratorio, un pequeño demo para mostrarles a ustedes en sí todas las que son estas herramientas de gestión, sí, para hacerlo un poco más interesante y que ustedes puedan ver cómo se utilizan las herramientas o cómo lucen las herramientas, cómo son las herramientas. Más allá, como les digo, de mostrarles solamente a nivel de diapositiva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Las herramientas de gestión para lo que son los productos Aginet. Bueno, Tepelín tiene varias herramientas, ¿sí? Pues Aginet ACS, TauC, que es Tepelín Aginet Unified Cloud, Aginet App, que es una aplicación para el celular, y el DPMS, que es el Delta Stream Pong Management System, que es básicamente para gestionar OLTs de la serie DS, ¿sí? Entonces aquí un breve resumen en sí de lo que son las herramientas de gestión para los productos Aginet. Tenemos, primero que nada, tenemos una sección que corresponde a la gestión, ¿sí? De los que son los CPEs, en este caso de los router Wi-Fi, de los mesh, de los router GPON, sí, solamente CPEs. Por otro lado, tenemos gestión de OLTs, en este caso para las OLTs de la serie DS, ¿no? Que son la Delta Stream, por ejemplo, la P7001, 04, 08, 16,
la P8000, que son las nuevas tipo chasis, X2, más adelante tendremos la X7. Esto sería para lo que corresponde a OLT. Y finalmente, para lo que corresponde a la gestión de los CPEs, pero para orientado a lo que es el usuario final, es decir, una aplicación que se la puede descargar tanto en Android como en iOS para productos Apple, ¿sí? En donde los clientes pues pueden tener una gestión básica, ¿sí? De lo que es su red interna, su red de equipos Allinet, su red inalámbrica, etcétera, para evitar llamadas al call center. Entonces, ¿qué tenemos como herramientas para lo que es CPE? Sí, para los CPEs tenemos básicamente dos herramientas. ¿Sí? Una que de cierta manera es completamente gratuita, que es Allinet ACS, y otra que se maneja bajo un esquema de suscripción mediante un pago por año por red de usuario que es Tauce. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que Allinet ACS, sí, es una herramienta que básicamente el ISP la descarga, el administrador de la red tiene que descargar esta herramienta de la plataforma de Allinet TP-Link, tiene que descargar la herramienta, instalarla, buscar un servidor, ¿no es cierto? Y que esta herramienta siempre esté funcionando, ¿no? El ISP es responsable de que esta herramienta siempre esté arriba para que los equipos puedan registrar. Sí, es una herramienta que permite gestionar hasta aproximadamente 100.000 CPEs, vuelvo y repito, no tiene costo alguno, tiene algunos requisitos a nivel de servidor, pero no es nada del otro mundo comparado a todo lo que es las capacidades de cómputo que tenemos hoy en día en el mercado y que incluso los costos han bajado, ¿no? Todo lo que es ACS, en este caso Allinet ACS, todo es basado en los TRs del Broadband Forum, como son TR 069, 098, 181. Sí, y esta plataforma soporta todos los equipos de TP-Link, toda la línea Allinet de TP-Link, sea Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y los que sea que vengan más adelante, todos están soportados en la plataforma de Allinet ACS. ¿Sí? El core de Allinet ACS, es decir, el kernel o la base de Allinet ACS, es heredado de Jenny ACS. Si Jenny ACS es una plataforma open source que cualquier persona la puede descargar de su página web, ¿no es cierto? Voy a abrirlo para mostrarlo. Si están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Estoy abriendo el navegador. Sí, amigo, Sí. se ve. Chévere, ya. Entonces aquí, por ejemplo, está la página de Jenny ACS. La busco en Google, la puedo descargar. Yo aquí busco la guía de cómo instalar, ¿sí? Y lo puedo descargar. Jenny ACS es importante mencionar que tiene una versión que es open source, por así decirlo. Si bien open source no significa gratis, ¿sí? Pero podemos decir que hay una versión de Jenny ACS que es free, es decir, yo la puedo descargar sin ningún tipo de inconveniente, la puedo instalar en un servidor Ubuntu, Debian, etcétera, sin ningún costo alguno. Pero si yo ya necesito personalizar algo, agregar funciones, etcétera, o si necesito soporte, por ejemplo, soporte técnico para esta plataforma, ya tengo que ingresar a un tema de servicio de pago. Sí, aquí ya tienen las dos opciones, ¿no? Entonces, de cierta manera, Jenny ACS les da la opción gratuita, por así decirlo, que pienso yo que para la mayoría de CPs es más que suficiente, y la opción de pago para temas de personalización, customización y también soporte técnico. Y vuelvo y repito, esto se lo puede descargar sin ningún tipo de inconveniente. No se lo instala en Linux, más o menos el tiempo de instalación son unos 10, 15 minutos. Sí, entonces Allinet ACS está basado en la plataforma, sí, de lo que es Jenny ACS. Sí, Allinet está basado en Jenny ACS, más ciertas mejoras o ajustes que pues la gente de desarrollo de HQ, de nuestro soporte de China, los desarrolladores, pues agregaron para de cierta manera agregarle más funciones que de cierta manera la herramienta gratuita de Jenny ACS no lo tiene, ¿no? Entonces eso es lo que es Allinet ACS. Luego tenemos Tauce, TP-Link Allinet Unified Cloud. Tauce es el siguiente paso o es la evolución de Allinet ACS. Sí, con la diferencia de que Tauce ya no es una herramienta gratuita, es una herramienta de pago, más o menos tiene un costo de entre $4, si es que no es un plan con almacenamiento en nube, un historial de logs, de conexiones de Wi-Fi, niveles de señal, etcétera. Sí, y hasta $10 por red de cliente, sí, 4 o $10, si es que yo, por ejemplo, deseo con almacenamiento en la nube con un historial hasta de 7 días, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de Tauce con respecto a Allinet ACS? Primero que nada, que ya en Tauce yo no tengo que instalar nada, esto todo está en la nube. De hecho, Tauce está montado en la plataforma de Amazon Web Service. Amazon Web Service o AWS es un proveedor de servicios de data center que tiene múltiples data center, valga la redundancia, a nivel del mundo. Por lo tanto, eso nos garantiza que la plataforma de Tauce
de cierta manera nunca se va a caer, siempre va a estar en línea y por lo tanto Amazon a nosotros nos garantiza, ¿no es cierto?, esa tanto la disponibilidad de la plataforma como también la escalabilidad, ya que en TauC no tenemos el límite del número de equipos que podemos agregar, debido a que todo el hardware subyacente, ¿no es cierto?, que corresponde a la plataforma, es administrado por Amazon Web Service. TP-Link lo único que hace es, si la plataforma se empieza, por así decirlo, a saturar en los recursos que están ahorita, simplemente le dice a Amazon o mediante la interfaz gráfica empieza a incrementar, por ejemplo, el CPU, la RAM, el disco duro, sin ningún tipo de inconveniente a la distancia de un clic. Entonces, esas son las ventajas, desventajas de TauC. Por ejemplo, ventajas de Allina DCS, completamente gratis, puedo gestionar absolutamente todos los productos de TP-Link, no tengo que pagar absolutamente nada. Ventajas de TauC, 100% nube, no tengo que instalar nada. Aquí la plataforma de TauC está más orientada a los productos de Wi-Fi 6, basados en el estándar TR-369, el cual está enfocado más que nada al crecimiento exponencial que hay en los dispositivos conectados en los hogares. Sí, hay un crecimiento exponencial en lo que es el IoT, ¿no? El Internet de las cosas. Todo lo que es domótica, sensores, focos, cámaras, cada vez vemos que hay mayor dispositivos conectados en los hogares y por lo tanto es indispensable que a nivel de Wi-Fi, si podamos medir o podamos tener información de esos parámetros inalámbricos como parámetros inalámbricos como es el ruido, el nivel de señal recibido, todo eso a través del estándar del Broadband Forum que es el TR-369. Si el TR-369 es la evolución del TR-069. Desventajas de cada una. Desventajas de Allina DCS, por ejemplo, es que primero que nada yo soy responsable de descargar el aplicativo, de instalarlo, de buscar un servidor y que ese servidor siempre esté en línea, ¿no es cierto? De configurarlo, de que los CPEs tengan conectividad IP hacia la CS y etcétera, ¿no es cierto? Desventajas de TauC, al menos personalmente la única desventaja que le he visto es que es el tema que ya no es gratis, ¿no? Tiene un costo de por medio. Pero si eso lo ponemos en una balanza del costo versus todas las funcionalidades que yo puedo tener en TauC, sí, pues la verdad es que ya el tema de precio ya no representa en sí una desventaja, sino más bien es como que compensa todo lo que incluye la plataforma. Entonces, estas dos herramientas, sí, a nivel de lo que es la gestión de CPEs. Luego tenemos para la gestión de OLT y me voy a enfocar más que nada en la serie DS, que es la serie, pues, la segunda generación de OLTs para TP-Link. A través de la plataforma el DPMS, que es el Delta Stream Pong Management System, la cual se puede instalar al igual que Allina DCS de manera gratuita, de manera local, y yo puedo incluso integrarlo a la nube de TP-Link sin ningún costo alguno. Es decir, yo instalo el DPMS en un servidor local en mi ESP, en mi data center o en alguna PC, solamente está habilitado para Windows al momento, y yo puedo linkearlo, por así decirlo, a este servidor de OLTs, a esta plataforma de OLTs, a la nube. ¿Qué es lo que gano con esto? Que yo puedo hacer una gestión de todas mis OLTs, ¿sí? Desde cualquier parte del mundo sin gastar un solo centavo. Si aquí el servicio de nube para lo que es el DPMS, para la gestión de OLTs, no tiene ningún costo alguno. Y la herramienta local como tal, el instalador, ¿sí? Tampoco tiene ningún costo alguno. Por lo tanto, toda esta gestión de OLT, toda esta plataforma de gestión de OLT, que es el DPMS, tanto local como nube, es 100% gratis y no hay ningún nada de temas de licencia ni costos ocultos o costos escondidos, ¿no? Como a veces otros fabricantes suelen indicar. Y finalmente, lo que es la aplicación para el cliente final, una aplicación de muy flexible, muy visualmente es muy bonita, muy atractiva, fácil de usar, es muy intuitiva, en la cual se puede instalar tanto en celulares tipo Android como en celulares tipo iOS, ¿sí? En donde los usuarios pues básicamente van a tener una gestión básica de lo que es su red, ¿no? Por ejemplo, en vez de que el cliente esté llamando al call center para que le cambien la contraseña del Wi-Fi o para cambiar el nombre de la red inalámbrica, el SSID, el cliente lo puede hacer desde la misma aplicación, ¿sí? Al alcance de su mano, ¿no? Porque lo va a tener instalado en un celular. Entonces ya no tiene que ingresarse a la interfaz web. Muchos clientes no saben qué es una dirección IP, ¿no es cierto? Entonces, a través de una aplicación, que de hecho ya les voy a mostrar más adelante cómo luce la aplicación, pueden hacer una gestión. Entonces, este es un resumen, ¿sí? Del ecosistema de lo que corresponde a las herramientas de gestión para los productos Allinet de TP-Link. Como resumen, tenemos las herramientas para gestionar los CPEs, si entiéndase por CPE todo lo que son routers Wi-Fi, los mesh, los routers GPON,
Aquí tenemos dos herramientas, Agineda CS y TauCE. Para lo que es OLT, para la serie DS Delta Stream, ¿no es cierto? La P7001, P8000 y las que vayan a venir, incluso ya con soporte para XGS-PON, sí, tenemos lo que es el DPMS, tanto en local como en nube, sin ningún costo asociado por estos dos tipos de servicios. Y finalmente tenemos la aplicación para el celular, que está más enfocada al usuario final. Voy a cambiar aquí esto. Está orientada más al usuario final, ¿no es cierto? En donde el usuario instala esta aplicación en su celular y puede tener una gestión básica, ¿sí? De lo que es su red interna, de su red Wi-Fi, para que el cliente pueda hacer ajustes básicos como el cambio de contraseña, el nombre de la red, pueda visualizar los dispositivos que están conectados, detectar si hay algún dispositivo que tal vez no debería estar conectado, le están robando la contraseña y cosas por el estilo. Y de esa manera evitamos que el cliente pues esté llamando al call center del ISP solamente para que le cambien la contraseña del Wi-Fi, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí un breve resumen de las herramientas. Y como les había dicho, más que ser diapositivas de esta charla, es presentarles algo práctico. Entonces, aquí yo he elaborado un pequeño laboratorio. De hecho, aquí está funcionando. Sí, entonces, ¿qué es lo que tengo? Sí, primero que nada, tengo una OLT, una serie X2, que ya es un chasis con una tarjeta de 8 puertos GPON, en donde, bueno, está conectado un router MikroTik, que el cual es el escenario típico de la mayoría de ISP, ¿no es cierto? Que usan un MikroTik como un router de borde o router de salida a internet, también como NAT, como servidor de HCP, servidor PPPoE y cosas por el estilo, ¿sí? Este MikroTik está conectado a internet y aquí mismo al MikroTik está conectado, de hecho, mi PC, que en este caso, pues, digamos que es un servidor, ¿sí? En este servidor está levantado lo que es GenIACS, ¿sí? El servidor de gestión de OLTs, que es el DPMS, y también vamos a hacer un pequeño demo sobre el uso de APIs, ¿sí? Para gestionar la OLT, ya que la nueva gestión, el DPMS, nos trae soportes de APIs, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo integrar toda la gestión de OLTs y de ONTs mediante aplicaciones externas, ¿sí? ¿Por qué GenIACS? Sí, más que nada para mostrarles, ¿sí? Que los productos TP-Link se integran, ¿sí? De manera correcta, de manera adecuada, a un gestor que es open source, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, porque también, al menos en el tiempo que voy acá en TP-Link, he visto pues que no hay un ISP que tenga 100% equipos TP-Link. Sí, todos los ISPs tienen una mezcla, ¿no? Tienen equipos TP-Link, tienen equipos Huawei, tienen equipos ZTE, Z-Data, Bisol y bueno, y otras marcas más. Entonces, por lo tanto, la herramienta Agineda CS ya no se ajusta a ese escenario, sino que más bien tenemos que utilizar herramientas, ¿no es cierto?, abiertas que nos permitan gestionar múltiples marcas. Por lo tanto, he traído un pequeño demo también con GenIACS. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, un pequeño splitter solamente para dividir el puerto óptico a tres equipos ONTs. En este caso tengo un Wi-Fi 5, que es el XE220G3, un Wi-Fi 4, que es el XN020G3, y un bridge, que en este caso es el modelo antiguo que anteriormente TP-Link traía, que es la G3. Este equipo ya fue, de cierta manera, reemplazado por el nuevo modelo, que es el G7, pero bueno, yo tengo este equipo porque este es el que pues me dejó el proveedor. Y dentro de este bridge, o mejor dicho, aparte de este bridge, está toda esta red interna, que de hecho esta es la red de mi casa. Si yo tengo un router con dos equipos mesh, que básicamente pues todo mi ecosistema del internet de mi casa como tal, sí, este pelín. Entonces, este es el laboratorio que les voy a mostrar y vamos ahí, manos a la obra. Entonces, déjenme salir de aquí. ¿Cómo me salgo de esto? Entonces, bueno, yo ya tengo corriendo ahorita el DPMS. Sí, ya está abierto, ¿no es cierto? Este, como les había indicado, funciona solamente en Windows. Entonces, yo, bueno, tengo que lanzar el servidor. Sí, así es como se me va a abrir. Esto está localmente instalado en mi PC, ¿no? Como les había indicado, el DPMS solamente funciona actualmente para Windows. Esperemos que tal vez más adelante pues ya exista un soporte similar para lo que son plataformas Linux, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo puedo ver? Sí, por ejemplo, puedo ver el nombre del dispositivo. En este caso es una OLT. Le he puesto de nombre P8000X2. Aquí yo puedo ponerle cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, sector 1, sector 2, lo que sea. El sitio, yo puedo crear múltiples tenant, ¿sí? En donde, por ejemplo, puede ser zona sur, zona norte, zona centro, etcétera, o por ciudades o por cantones. La dirección IP de gestión de esta OLT, la MACADRE, si está online. ¿Qué modelo de OLT es? Especialmente la tarjeta controladora, ya que este modelo específico es un chasis y por lo tanto un chasis
tiene tarjetas controladoras. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con una MA5800 de Huawei, sabemos que una X2 de Huawei, sabemos que ese modelo, por ejemplo, tiene dos tarjetas controladoras, ¿no es cierto? Y dos slots para servicio, para tarjetas GPON. Entonces, lo mismo es acá con TP-Link. Tiene dos tarjetas controladoras, una que va a funcionar como principal, otra como backup y también dos slots para servicio. Actualmente solo está instalada una tarjeta. El uptime que está encendido el equipo, que en este caso es 31 minutos. Si yo veo a nivel de dashboard, sí, a nivel general, una visualización de todo lo que es mi red de OLTs, por así decirlo, mi red de acceso activa, entonces yo puedo ver aquí, ¿no es cierto?, que tengo una OLT que está online, sí, una. Me dice que tengo activo, miren, tres ONUs, de hecho ya los tengo registrados. En este caso tengo un bridge, ¿no es cierto?, el XE, bueno, el bridge anterior que les había indicado que es el G3. Tengo el XEN020G3V y el XE220G3, que este es Wi-Fi 5. Sí, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 y el bridge. Todos los ONUs ya están asociados, ¿sí? Están registrados, perdón, incluso están ya operando correctamente, más que nada porque esto lo levanté para que también lo podamos ver luego desde la CES. ¿En qué sitio? Incluso aquí yo puedo ver en qué sitio corresponde cada una de estas ONUs. Está en este sitio llamado pruebas. Aquí ya el ISP puede definir, ¿no es cierto?, si es la zona, por ejemplo, norte o por barrios, cosas por el estilo. A qué OLT están conectados, si es que está online y qué modelo de equipo. Si bien este es el nombre del equipo que yo le he dado, pero acá me da el nombre, ¿no es cierto?, del equipo. Y bueno, y aquí ciertos logs que aquí me van indicando, por ejemplo, si es que me he logueado, no me he logueado y cosas por el estilo. ¿Qué más yo puedo ver aquí? Bueno, aparte de poder monitorear el estado del OLT, si bien aquí yo tengo un OLT, obviamente aquí yo puedo tener múltiples equipos, ¿no? Y este servidor, como les había indicado, esto está corriendo localmente en mi PC. Yo esto lo puedo Hola. linkear a la nube, ¿sí? Hola. Sí, diga. ¿Cómo estás, Yaris? Una consultita. De lo que mostrabas anteriormente sobre el registro de las ONUs y las bridges que tú estés mostrando, yo desde esta plataforma podría hacer una tarea de abastecimiento o de administración de estos equipos. Administración me refiero, cambio de contraseña, validación de usuarios, ese tipo de gestión. Es para eso ya es el ACS. Sí, aquí Ah, ya. solamente gestionamos lo que es OLT, ONTs desde el punto de vista del servicio GPON como tal. Ya si quiero irme al tema de Wi-Fi, cambio de la, por ejemplo, de la red inalámbrica, hacer ajustes y cosas por el estilo, sí, ya sería un monitoreo, gestión de los CPEs, de los routers, ONTs, etcétera, tengo que utilizar de ley ya una plataforma ACS. Aquí ya les voy a mostrar. Perfecto, gracias. Sí, entonces como les había indicado, esto está instalado localmente en mi computador, pero yo lo puedo linkear, ¿sí? Lo puedo conectar a la nube de TP-Link a través de este servicio, ¿sí? Que es el dpms.tplink.cloud de manera gratuita. En este caso yo ya estoy linkeado, está linkeado con mi ID de TP-Link. El ID de TP-Link es completamente gratis, es el mismo ID de TP-Link que pueden utilizar para la aplicación Aginet, para la aplicación Deco, para la aplicación Tether y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, al momento que yo ingreso aquí a la nube, ahora sí, yo ya voy a ingresar es con mis credenciales, en este caso con mi ID. Sí, aquí yo ya estoy entrando al gestor de las OLTs, al DPMS, pero en la nube. Y vuelvo y repito, esto no tiene costo alguno. Entonces, en este caso, aquí está creado un nombre. En este caso, puede decirse esto como un tenant. Yo puedo tener múltiples tenants aquí creados, en donde yo veo que se llama DPMS Ecuador, así es como le he visto, bueno, las IPs respectivas. ¿Qué versión del DPMS yo tengo, ciertos logs, cuántos sitios tengo creados y cuántas OLTs están siendo administradas, ¿sí? Entonces yo aquí voy a ingresarme, ¿sí?, a este gestor de OLTs, pero desde la nube. Es decir, ya no voy a utilizar el gestor local. Y como ustedes ven aquí, pues ya la URL cambia, ¿no es cierto? Ya no estoy en el gestor local como lo estaba acá, ¿sí?, que estaba en un localhost. Ustedes lo pueden ver aquí, es un localhost. Este es el servidor local en mi PC y ahora ya estoy gestionando desde la nube. Y miren, ¿sí?, la interfaz gráfica es básicamente la misma. Si yo me voy acá al gestor local, miren, y si me voy al de la nube, es prácticamente lo mismo. No me muestra la OLT, el nombre del sitio, la IP, el estado, la tarjeta, el uptime, etc. Si yo me voy al dashboard, ¿sí?,
puedo ver la misma información, puedo ver las OLTs que tengo registradas. En este caso solamente tengo una que está online. Si tuviera más, pues me van a aparecer. Si tuviera alguna offline, también me va a aparecer. No solamente aparecen las online, sino también las offline. Me aparecen también las tres ONUs que he registrado. Sí, un bridge, un Wi-Fi 4 y un Wi-Fi 5. Sí, y me dice que está conectado a la nube de TP-Link. ¿No es cierto? Entonces, ahora sí, desde la nube de TP-Link, ¿qué yo puedo hacer? Entonces, en este caso, yo me voy a la OLT, digamos que quiero gestionar esta OLT, ingreso a la OLT, ya no estoy ingresando a la gestión local del equipo, no, estoy ingresando es a la OLT como tal. Entonces, aquí yo puedo ver los puertos, en este caso el chasis está con una tarjeta de 8 puertos GPON, solamente en el puerto 1 están conectados 3 ONUs, ¿sí? Con el ancho de banda que se está utilizando, ¿sí? Puedo crear los perfiles, ¿no es cierto? El perfil del DBA, que es el ancho de banda máximo para el uplink, los perfiles de línea, los perfiles de servicio, ¿sí? Perfiles de tráfico, que en este caso yo no tengo creado ninguno, por ejemplo, para asignarle a los ONTs planes de 10 megas, de 20 megas, etcétera, ¿sí? Y perfiles también para poder gestionar. En el caso de algunos equipos TP-Link, una vez que yo puedo crear aquí un perfil en donde al equipo, desde aquí mismo, desde el OLT, yo ya le puedo enviar la configuración de la WAN, la configuración inalámbrica, la configuración de voz sobre IP, ¿sí? E incluso puedo enviarle ya la dirección del ACS, ¿sí? Y también ciertos parámetros para servicios de televisión. No soporta esto todos los productos TP-Link, solamente algunos, de hecho los más modernos. Por ejemplo, el XX230B, el XC2... El XC220, que es el Wi-Fi 5, sí soportan. Entonces, yo ya puedo enviar desde el registro del ONT, yo ya le puedo enviar todos estos parámetros. Por lo tanto, ya el técnico en la casa del cliente, si yo ya le reduzco el tiempo que se va a demorar solamente en configurar el equipo. Yo ya le envío por lo menos la configuración básica, que es la WAN, la red inalámbrica, el ACS, muy importante, ¿no? Porque si yo ya tengo el equipo registrado en el ACS, yo ya le puedo gestionar desde ACS y poderle hacer ajustes personalizados sin que el técnico incluso tenga que loguearse al equipo, ¿sí? Aquí tengo Aris. La parte de... ¿Sí? Hola, Aris, Ernesto. Hola, chicos. ¿Qué tal? Yadel y demás compañeros, buenos días. Gracias por estar aquí presentes. Aris, una pregunta a nombre de todos nuestros clientes. Si hay un ISP que de pronto maneja su sistema comercial y en ese sistema comercial justamente registra pagos, qué sé yo, perfiles de los diferentes planes, ese sistema comercial, ¿cómo se conectaría a nuestro gestor de OLTs para que de pronto, al menos en el arranque, no tengan que... digamos manipular, ¿no? El gestor para crear perfiles y demás. Ya, ya te lo comento eso más adelante, sí, pero sí tengo justamente la solución para eso, ¿ya? Ok, super. Ya te lo comento. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, la lista en este caso no tengo ninguna ONT pendiente de registrar en el AutoFind, ¿no es cierto? Aquí me aparecen generalmente las ONTs que están conectadas, que han sido detectadas por el OLT, pero que aún no han sido dado de altas, no han sido registradas. Muy importante también mencionar que nuestra OLT, ¿sí? Sin importar el modelo, sea de la versión anterior o de las versiones nuevas y las que van a venir, nuestras OLTs de fábrica vienen abiertas, ¿sí? Es decir, nuestras OLTs no vienen cerradas para ningún fabricante específico. Por lo tanto, yo puedo conectar aquí cualquier marca de ONT, Huawei, ZTE, Serata, Bisoli, bueno, y hay muchísimas marcas más, ¿sí? Vienen abiertas de fábrica. No hay un tema de licenciamiento, no hay que estar haciendo parches, no hay que estar buscándose videos en YouTube de cómo abrir la OLT TP-Link. Sí, vuelvo y repito, nuestras OLTs vienen abiertas de fábrica. Si algún ISP tiene algún inconveniente ya puntual con algún modelo o alguna marca específica de ONT, sí, nos puede contactar y nosotros podemos ayudar, brindar soporte, brindar asistencia para revisar qué está pasando con ese producto, por qué no se integra bien, ¿sí? Aquí tenemos la lista, por ejemplo, de las ONTs que en este caso ya están registradas con sus respectivos perfiles, ¿sí? Entonces podemos ver que todas están activadas. Bueno, todo verde, ¿no? Todo verde nos dice que todo está ok. Por ley de vida sabemos que el color verde es como que todo está bien, no hay ningún tipo de problemas, ¿sí? Y bueno, aquí también tenemos la parte de información en donde podemos ver, por ejemplo, puedo mandar, puedo bloquear, puedo reiniciarla y puedo ver los detalles. En este caso, si quiero ver, por ejemplo, de Wi-Fi 5, ¿no es cierto? Puedo ver que es un XC220G3, este es su GPON Serial Number, corresponde al fabricante TP-Link, el modelo de equipo, si está activo, online, etcétera, qué servicios están activados,
Por ejemplo, puedo ver también el software. Importante también mencionar que yo desde aquí, desde la OLT, yo puedo hacer actualizaciones de firmware, ¿sí? A los ONTs. Simplemente apunto a un servidor FTP, ¿sí? Y posteriormente yo señalo qué ONTs yo quiero actualizar y automáticamente el gestor pues se va a encargar de realizar la actualización de esos ONTs desde aquí mismo, desde el gestor del OLT. Esa es una opción para actualizar ONTs. La otra opción es también hacerlo desde ACS, ya que ACS mediante el TR069 también brinda soporte a esas funcionalidades de actualizaciones masivas, ¿no? ¿Qué más puedo ver por acá? Bueno, no voy a entrar mucho en detalle del gestor, porque la verdad tiene bastantísimas cosas que se pueden revisar y el tiempo no da. Pero, por ejemplo, aquí si lo vemos, por ejemplo, se ven las magadres de los equipos que están conectados, tanto a nivel de interfaz de uplink, en este caso para las VLAN 100, 200, 300 que he creado en el MikroTik, como también para los ONTs que están conectados en el puerto 1, ¿no? Tenemos un equipo, dos equipos, tres equipos, ya que si bien a través de tecnología GPON, lo que es OMSI, los equipos se dan de alta a través de un serial number, de un número de serie, sí, pero recordemos que GPON básicamente lo que hace es encapsular las tramas Ethernet, sí. Por lo tanto, siempre va a haber una magadres por detrás, siempre va a haber una magadres por debajo, sí. Aunque la WAN sea óptica, siempre va a haber una magadres. Entonces, yo aquí estoy viendo que hay una magadres, dos magadres y tres magadres que me corresponden a los puertos, al puerto 1, PON, ¿no? Y me dice que es el tipo dinámico y el ONU ID. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues bueno, puedo habilitar, puedo ver la información del sistema, qué modelo de equipo es, ¿no es cierto? Es una Delta Stream Chassis, la versión de la tarjeta controladora, la versión de firmware, el uptime que tiene, puedo habilitar ciertas funcionalidades, ¿sí? Lo que son las tarjetas. Miren, aquí está una visualización gráfica de cómo está la OLT. Si en este caso tenemos la primera línea corresponde a las tarjetas supervisoras o tarjetas controladoras con sus respectivas fuentes de alimentación, tanto en AC como en DC. El segundo slot corresponde a la tarjeta de servicio, que si ustedes le ven, pues aquí está una tarjeta de 8 puertos, que es justamente lo que yo ahorita tengo en el chasis. Y el segundo slot que ustedes le ven aquí como vacío es porque pues ahorita yo no tengo ninguna tarjeta ahí. Entonces esto visualmente a mí incluso también ya me dice, ¿no es cierto?, cómo está la OLT físicamente, sin necesidad de estarla viendo, ¿no? Información de tarjetas controladora 1, controladora 2, tarjeta de servicio. En este caso está, como les había indicado, una tarjeta de 8 puertos. Y en la tarjeta 2, pues no tengo absolutamente nada, ¿sí? Y la fuente, sí, en este caso está solamente conectado a la fuente AC, por eso me dice working, ¿sí? Mientras que la fuente DC, como yo no tengo alimentación DC, pues está desconectado. Hasta aquí sería lo que es la parte de la gestión, ¿sí? De OLTs y registro de ONTs, todo lo que corresponde a GPON. Si ¿sí? Vuelvo y repito, si ¿sí? Se tiene el gestor local, esto lo puedo linkear a la nube de TP-Link de manera gratuita y prácticamente puedo gestionar. Me está saliendo un mensaje aquí, como le oculto. Ya. Sí, y puedo linkearlo, sí, a la nube de TP-Link sin ningún costo alguno. ¿Cuántas OLTs yo puedo gestionar con este servidor que instalo en mi PC? Hasta 500 OLTs. Eso es lo que soporta, sí, este gestor de manera local. Hasta 500 OLTs. Si alguien dice, oye, pero es que yo tengo 600, 800 OLTs, no hay ningún problema. Se puede buscar, pues, otro servidor. Generalmente hoy en día ya, con las ventajas que tiene la nube, los servicios de renta, ¿no es cierto?, de espacios en nube, de todo lo que son servicios virtualizados, yo puedo rentar a un ISP o si yo mismo soy proveedor de servicio de data center, puedo buscar un IaaS, ¿no es cierto?, en donde yo ya tengo el hardware, tengo el sistema operativo e instalo, ¿sí?, lo que es el controlador. Si ya me quedaron cortas las 500 OLTs, levanto otro IaaS, ¿sí?, con el sistema operativo respectivo, instalo otro gestor y todos los puedo ir linkeando, ¿sí?, al servicio a la nube de TP-Link, ¿sí?, sin ningún costo alguno. Entonces yo aquí voy a tener, por ejemplo, el controlador 1, controlador 2, controlador 3. Creo que 500 OLTs, pues para un ISP pequeño, mediano, pues pienso yo que va bien, ¿no? Y la ventaja, como les dije, es el tema del acceso a la nube sin tener que cancelar ningún costo adicional. Ahora bien, lo que preguntaba Ernesto, ¿cómo yo integro, sí, este sistema de gestión de OLTs y ONTs a aplicaciones externas, aplicaciones de facturación, de suspensión, cualquier tipo de aplicaciones? ¿No? Aplicaciones externas hay miles, sí, ya dependen sí de la necesidad y de la creatividad que tenga el ISP,
Entonces, ¿cómo yo puedo integrar esto con el uso de APIs, ¿no? APIs es básicamente una interfaz que nos permite programar, nos permite automatizar. Y si yo me voy al gestor local, ¿sí? Yo aquí tengo lo que es el Platform Integration, ¿sí? Yo aquí tengo la parte de APIs, ¿sí? Y miren qué es lo bueno. Esto no lo he visto, de hecho, soy honesto, no lo he visto en ningún otro fabricante. Yo aquí mismo ya tengo la documentación para que me dice paso a paso cómo usar las APIs de este gestor de TP-Link. Incluso miren, aquí me dice los mensajes de error, 200, 400, 500, otros mensajes de error, ¿sí? Todo lo que son ciertos errores, cómo yo puedo empezar a consumir, cómo funciona ya a detalle, ¿no es cierto?, lo que es la API como tal que está implementada aquí, y cómo yo puedo crear ya un proceso de acceso, cómo yo puedo consumir esta API para poderla conectar. Miren, ya ni siquiera necesito contactar al de TP-Link. Oye, pásame el documento, ¿dónde encuentro la guía para saber cómo usar el API? Miren, todo está integrado aquí mismo en el gestor local. Al momento que yo instalo el gestor, ya me viene aquí mismo la documentación y está tan completa que en realidad no he terminado de revisar todo lo que soporta, pero tiene muchísima información. Aquí incluso me dice cómo crear el acceso, cómo conectarme por primera vez. Tengo que crear primero un login, luego tengo que crear una solicitud para solicitar un authentication code, tengo que obtener un token de acceso, porque siempre con API se maneja lo que son las palabras de lo que son tokens, ¿sí? Cómo acceder a la API, cómo hacer un refresh, porque las APIs también tienen un tiempo de vida útil por temas de seguridad, pues las APIs no pueden estar, o mejor dicho, esos tokens, esas claves encriptadas que generalmente representa un token, no puede estar habilitado de manera permanente por temas de seguridad. Siempre esos tokens, si tienen un tiempo de caducidad, a veces esa caducidad puede ser, por ejemplo, de 60 minutos, de 5 horas, de 24 horas. Aquí incluso nos dice, por ejemplo, miren que no, que el token es válido para 2 horas, no por temas de seguridad, ¿sí? Entonces, miren, todo aquí incluso hasta nos da las instrucciones, si bien aquí nos da las instrucciones para Linux, sí, pero eso tranquilamente yo lo puedo convertir a aplicación externa, un código en Python, a Java, C++ y cualquier otro tipo de lenguaje que el ISP o que la plataforma externa utilice, ¿sí? Entonces, miren, tengo solamente aquí, tengo una guía, ¿sí?, de cómo utilizar y cómo acceder al API como tal, para conectarme al API, ¿no? O sea, una documentación que en realidad está bastante bien detallada desde mi punto de vista, vuelvo y repito, no lo he visto, la verdad, por otro lado. Y esto solamente es para conectarse al API. Y ahora, ¿qué hago con el API? ¿Qué puedo hacer con el API? Miren, aquí a la izquierda tengo un menú bastante amplio de todo lo que puedo hacer. Por ejemplo, si yo me voy a Device, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo obtener la lista de todos los ONUs que están conectados e incluso filtrarlos por estado activo, si están activos, no están activos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y ahí sí ya sería tema de que el ISP revise qué es lo que le interesa, ¿no? Puede acceder a la información, puede acceder a los logs, puede establecer políticas, o sea, todo lo que nosotros configuramos a través de comandos o a través de clics también se lo puede hacer a través de APIs, ¿no? Como ustedes ven, pues la lista es bastante extensa. Entonces aquí yo he traído, bueno, yo levanté un pequeño demo con Postman. Sí, Postman es una herramienta, no tiene nada que ver con TP-Link, es una herramienta gratuita, la pueden descargar desde internet. Postman es básicamente un entorno de pruebas de APIs, ¿no? Entonces, mientras yo voy desarrollando una API o quiero hacer pruebas, una recomendación es siempre utilizar Postman para ir confirmando, para ir validando que todo funcione bien. Ya si todo me funciona bien, ahora sí lo llevo a producción. Entonces, Postman sí me sirve muchísimo. Entonces, yo aquí, ¿qué he hecho? Simplemente he levantado este requerimiento para leer los ONUs que están conectados en el OLT, ¿sí? A través de una API. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, un send a esto, me va a salir un error, ¿sí? ¿Por qué me sale un error? Si me voy a leer los errores, me dice que el token ha expirado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso 1, paso 2, paso 3, tengo que hacerme un login, ¿no es cierto? Entonces, hago un login. Aquí me genera unas ciertas credenciales. Esto lo voy actualizando acá. Esto es manual porque básicamente no lo he automatizado, por ejemplo, con un Python. Entonces, simplemente lo voy actualizando aquí. Ya obtuve el código. Acá tengo que obtener un código de autorización. Entonces aquí copio este código, lo voy almacenando acá, ¿sí? Tengo el token de acceso. Todo esto lo voy actualizando. Como vuelvo y repito, Postman es solamente para pruebas. Y esto obviamente no se utiliza ya en entorno en producción, solo es para pruebas.
Y una vez que yo he actualizado todas esas credenciales, porque mi token ya expiró de las pruebas que estuve realizando el día de ayer, ahora sí vuelvo a enviar la solicitud. Sí, y miren, ahora sí ya no obtuve ningún error y pude obtener todos los equipos que están conectados a nivel de ONT, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, me dice que la OLT que está conectada es este, el puerto 1. ¿Cuál es el dispositivo? Aquí está el XN020, que es un Wi-Fi 4. Siguiente dispositivo, miren, el XC220G3, que es el Wi-Fi 5. Siguiente dispositivo, el bridge, que es el G3. Entonces, miren, todo esto a través del consumo de una API, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo integrar. Lo que yo estoy haciendo ahorita de manera manual es lo que yo puedo integrarlo con aplicaciones externas para poder automatizar, que justamente corresponde a la consulta que hizo Ernesto de cómo yo puedo integrar esta gestión de OLTs y ONTs e integrarlo con una aplicación de facturación para que me suspenda el ONT, etcétera, sí, con API. ¿Sí? Aquí solamente es un ejemplo para que ustedes vean que el gestor soporta APIs y que puedo leer información. ¿Qué más puedo hacer aquí? Como les dije, la lista es bastante, bastante, bastante extensa. Yo sí solamente he puesto un ejemplo de acceder a la lista de ONTs conectados y nada más. Eso sería lo que es la parte de OLTs, APIs. Ahora sí, vámonos a lo que es el ACS. Por temas de tiempo, toca correr un poquito. Aquí tengo levantado un ACS 195. 100, 122, 168. Miren, aquí está levantado ya el Jenny ACS. Entonces voy a loguearme. Sí, y miren, yo aquí tengo conectados 5 equipos. Sí, me dice que están online, 5 CPEs, ¿no? Entonces, ¿qué equipos son esos? Primero que nada, son el Wi-Fi 4 que está conectado en el OLT, el XN020G3V. Está el XC220G3, que es el Wi-Fi 5, ¿sí? Y recuerden que yo les había mencionado que detrás de este bridge yo tengo 3 equipos mesh conectados. Sí, los cuales obviamente no me van a aparecer conectados en el OLT porque estos son router, estos ya no son GPON, sí, solamente el bridge. Entonces, pero estos 3 también están registrados en el ACS. Miren, aquí yo tengo que es el X222, que es mi router principal, el HX220 y el HX510. Y todos estos, miren, yo los tengo registrados aquí en el ACS. Bueno, yo he personalizado un poco la pantalla de visualización para que se muestre de manera correcta los CPEs según soporte en TR098 o TR181. Si, por ejemplo, si yo me ingreso al XN020G3V, ¿no? Por ejemplo, aquí me sale, bueno, la información, puedo acceder a todo lo que es los nodos, si en este caso 164, si le doy un actualizar, ¿sí? Me sale que ya se actualizó, entonces aquí me sale toda la información del equipo, la cual yo puedo personalizar desde aquí, ¿no? Incluso el Jenny ACS también lo puede integrar con API. Sí, la documentación de API de Jenny ACS está disponible en internet de manera abierta. Sí, puedo esto igual de igual manera probarlo con Postman o puedo integrarlo con un Python y cosas por el estilo. Entonces, miren, hasta aquí hemos visto cómo se puede gestionar, ¿no es cierto?, el OLT a través de una plataforma local, que también la puede integrar a la nube. Estamos viendo cómo se integran también los equipos TP-Link, ¿no es cierto? Varios modelos, un Wi-Fi 4, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, ¿no es cierto? También en Jenny ACS, a todos los tengo gestionados desde aquí, siendo que Jenny ACS es una plataforma open source, por la cual, pues yo al menos hasta el momento, por las pruebas, no he pagado un solo centavo, ¿no? Entonces, tenemos la gestión tanto de lo que es OLT, tenemos gestión de lo que es CP, por ejemplo, incluso si yo abro aquí el X222, miren, aquí me aparecen todos los dispositivos que están conectados en mi casa, ¿sí? Ya que esta red que yo les había mostrado aquí, esto es la red de mi hogar. ¿Sí? Aquí yo tengo conectados todos los dispositivos, miren, me aparecen aquí todos los dispositivos con los respectivos nodos de TR181 y todo bien, ¿no? Ahora bien, vamos a lo que es la aplicación Aginet APP y veamos si estoy conectado al Wi-Fi. Sí, voy a compartirles ahorita lo que es la aplicación de Aginet para que lo vean también cómo se visualiza a través de una aplicación que viene en Android que se llama Link to Windows. Se llama Phone Link en Windows. Entonces vamos a conectarlo, ¿sí? Para compartir la pantalla. Entonces aquí ya está conectado, ¿no es cierto? Voy a abrir Aginet. Sí, entonces miren.
Esperemos que se cargue. Sí, esta es la red de mi hogar. Sí, estos tres equipos son justamente los tres que están conectados detrás de este bridge, ¿no? Y que incluso también están registrados en el ACES. Simplemente que ya aquí la aplicación Aginet, pues ya no es tanto para el ISP, sino más bien para el usuario final, ¿no es cierto? Para mí como usuario, para poder tener una gestión. Miren, ¿no? La aplicación es bastante intuitiva. Yo no he personalizado nada. Esto es lo que viene por defecto. Entonces, miren, tengo el equipo principal conectado a internet. Tengo un equipo mesh conectado por cable y otro equipo mesh conectado por cable, ¿no? Aquí los números que me salen entre estos círculos son los dispositivos total conectados. Miren, yo tengo un total de 21 dispositivos conectados en mi casa. La mayoría son temas de domótica, ¿no? Focos, sensores y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo la lista de clientes que están conectados. En color verde, pues los que tienen un buen Wi-Fi, y en color amarillo los más o menos. Y si es que me asoma algún rojo por ahí, que sería que la señal está baja. Entonces tengo algunos dispositivos. Si entonces puedo ver, por ejemplo, los dispositivos que están conectados por cada uno, si me ingreso al X22, miren, veo algunos. El X22, por cierto, es un producto que va a venir más adelante. Sí, lo estamos ahorita probando. Si yo veo el HX510, que es un Mesh AX3000, miren los dispositivos conectados. Algunos les he puesto nombre, a otros no les he puesto nombre, por eso me salen como desconocidos. Yo puedo personalizar el nombre de los dispositivos para un mejor reconocimiento. Y en el 220, que es en donde de cierta manera yo estoy conectado ahorita, ¿no? Esta es la laptop que estoy usando. Aquí está el MikroTik, bueno, mi celular, una cámara tapo, etcétera. Sí. Entonces, para un usuario final, ¿no? Para un usuario que de hogar, que no sabe lo que es redes inalámbricas, Wi-Fi, fibra óptica, GPON, ¿no es cierto? Darle una aplicación de este tipo para que pueda gestionar su red es básicamente ayudarle mucho, ¿no? Visualmente brinda muchísima información de interés para el usuario. Si, por ejemplo, el color verde, el usuario sabe que el color verde pues significa que está bien, el color amarillo o naranja significa que está más o menos, y un rojo, por ejemplo, significa que no está bien. Este símbolo de aquí es básicamente que el dispositivo está conectado por cable, ¿no? Y es el MikroTik está conectado por cable de red. Puedo crear incluso perfiles de control parental. Bueno, yo aquí tengo levantado un control parental para el celular de mi hija. Ella tiene 13 años y pues ustedes saben, como padres tenemos que controlar, ¿no? El acceso, los horarios de uso. Entonces yo aquí tengo levantado un perfil para el dispositivo de ella, que la verdad funciona bastante bien. Y aquí en avanzados, yo no tengo filtrado las opciones que puedo acceder, es decir, desde el super admin que tiene el equipo, yo le habilité todo al plano de usuario y por lo tanto yo puedo editar todo. Si yo desde el super admin le puedo quitar las opciones de internet para que, por ejemplo, el cliente no pueda ver esta información, mejor dicho, no la pueda editar y no pueda borrar nada que corresponde al agua. Entonces, por ejemplo, en la parte de Wi-Fi, ¿no es cierto? Ups, se bloqueó. Ah, no me deja ver eso. No, no puedo compartir esa información. Ya se cerró. Me deja compartir la parte de Wi-Fi, por lo que está la contraseña ahí. No me deja, pero bueno. Todo eso es lo que les puedo mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo programar reinicios programados, ¿sí? Puedo verificar, por ejemplo, las actualizaciones. Tampoco me deja ver las actualizaciones de firmware. Bueno, eso ya es un tema en sí de la aplicación que me permite compartir pantalla, ¿no? No es nada de allí net, si no es algo ya de la aplicación en sí. Sí, entonces eso es lo que en sí correspondería a la aplicación allí net app. Y ahora finalmente, sí, veamos lo que corresponde a lo que es Tauce. Tauce es el ACS, pero 100% basado en la nube. Yo tengo justamente registrado, sí, toda esta red. Estos tres equipos los tengo registrados en Tauce. ¿Por qué estos de acá no? Es básicamente porque estos equipos no soportan Tauce. Si yo les había indicado que Tauce es una plataforma que está más enfocada, es en equipos Wi-Fi 6. ¿Sí? Entonces, aquí voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, miren, aquí yo puedo obtener, aquí son prácticamente todos los equipos, son XX230B, que son GPON Wi-Fi 6. De unos equipos que se está haciendo prueba, puedo ver todos los clientes que están en línea. Entonces aquí veo que tengo algunos. Yo soy este de acá, Harida Isprua. ¿Sí? ¿Qué equipos tengo aquí gestionados en el Tau-C? Miren, tengo los tres, ¿no? El X222, el 510 y el 220, ¿no? Que justamente corresponde a los equipos que están aquí. El 510, el 220 y el 222. Todo esto de este Tau-C. ¿Qué ventajas tiene lo que es Tau-C, por ejemplo, respecto a ACS? Como Jenny
o incluso a Gineda CC. Primero que nada, que yo aquí puedo ver todos los dispositivos conectados de manera inalámbrica con sus niveles de señal. Por ejemplo, miren, yo aquí veo absolutamente todos los dispositivos que están online, qué tiempo está online. Estos tiempos no son tiempo real. Esto es más o menos cada ciertos segundos que el equipo está reportando información hacia la plataforma. No es tiempo real, es por así decirlo, es casi tiempo real, un 90% tiempo real. Entonces yo puedo ver qué dispositivos están online. Miren, incluso están con los nombres que yo he puesto en la aplicación allí del celular. Otros no tienen nombre porque no los he cambiado, su dirección IP. ¿Qué velocidad está negociada? Miren, el parámetro de nivel al ruido, muy importante, ¿sí? Cuando se hace un análisis o troubleshooting a nivel de redes Wi-Fi, siempre saber los parámetros como son el nivel de relación al ruido, ¿sí? Y lo que es el nivel de señal recibido, ¿no? A qué mesh está conectado, e incluso yo puedo ver, en este caso yo aquí tengo, estoy gestionando los equipos con el plan de historial de 7 días. Por ejemplo, si yo me voy al Fire TV, que es donde generalmente yo veo Netflix y cosas por el estilo, yo aquí, por ejemplo, puedo ver el tráfico que he tenido durante los últimos 7 días, porque ese plan me almacena un histórico de 7 días, ¿no? Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, miren, los niveles de señal recibido para ese dispositivo durante los últimos 7 días. Puedo ver lo que es las velocidades negociadas a nivel de comunicaciones inalámbricas, y puedo ver la velocidad actual. No, por ejemplo, miren, la velocidad más alta que ha consumido este equipo, en donde, como les dije, yo veo Netflix y todo eso, miren, es de 100, no, de 4 megas, ¿no? Si ustedes le ven aquí en abajo donde dice downstream speed, no puedo mover el mouse, en la parte de abajo me dice 4 megas, ¿no? Entonces sabemos que ya un producto para streaming de video, sí, no me va a consumir mucho, ¿no? 4 megas, 5 megas, 8 megas, etcétera. Entonces, si un cliente me llama y me dice, es que no he tenido internet durante estas últimas 2 semanas, ¿no es cierto? Ya con Tause yo le puedo demostrar que el cliente sí estuvo consumiendo, que sí estuvo conectado y que sí tuvo consumo de tráfico. Entonces yo le puedo decir, mira, yo estoy monitoreando tu servicio y veo que en los dispositivos tales tú te has conectado en los últimos 7 días. Por ejemplo, aquí me dice el 14 de junio, a las 12, a las 3 p.m., ¿sí? Cada 3 horas. Sí, entonces yo le puedo demostrar al cliente que sí ha consumido el servicio, ¿no? No sé si tal vez tengan alguna inquietud, alguna consulta. Por temas de tiempo creo que llegaríamos hasta ahí. Eso era más que nada lo que yo les quería mostrar. Vuelvo a la diapositiva de acá solamente como que para hacer un resumen. No, todo lo que son las herramientas de gestión se divide en tres aristas diferentes. La una que es para gestionar los CPs, tanto a Gineda CES, en esta ocasión lo vimos con Jenny, considerando que Jenny pues es open source, es lo que la mayoría de ISPs usan, tomando en cuenta de que sus CPs son de múltiples fabricantes, ¿no? Tause 100% nube y me permite ver incluso niveles de señal y más parámetros en lo que corresponde a la señal inalámbrica. Para OLT, la plataforma DPMS, como lo vieron, también lo puede integrar con APIs, aplicaciones externas. A Gineda CS también lo puede integrar con APIs, al igual que Jenny CS lo puede integrar con APIs. Tause también soporta APIs, también puede extraer información. Por ejemplo, yo mediante Tause puedo sacar todos los dispositivos que están conectados en el hogar, sacar todos los niveles de señal y hacer un dashboard, ¿no es cierto?, para presentarle al gerente, donde yo le puedo decir, mira, del 100% de clientes que tenemos, del 100% de equipos Wi-Fi que están utilizando nuestros clientes, mira, el 80% tienen buenos niveles de señal, mientras que el 20% tienen niveles de señal bajo. ¿Qué hacemos, no? Con esa información podemos establecer una estrategia de marketing. Le pasamos la información a marketing. Mira, enfócate en estos clientes tienen niveles bajos de señal. Prepárales alguna información, alguna promoción, alguna oferta para poderles vender, por ejemplo, alguna solución mesh. Solamente extrayendo información mediante API, ¿sí? Y finalmente lo que es la aplicación para el usuario final, que se puede utilizar desde el celular. Y como lo vieron, muy, muy, muy fácil y sencilla, ¿no? Vuelvo a la primera diapositiva en caso de que alguien desee copiar nuestros contactos de información y soporte. Y por favor, si es que tienen alguna consulta o inquietud, con mucho gusto. Vamos a ver si hay preguntas por acá. ¿Alguien tiene preguntas tal vez? No hay preguntas. Yaris, diga.
Al momento del cierre, no sé si ya como punto final, yo sé que no tiene nada que ver con el webinar de hoy, pero no sé si nos puedes hacer una breve presentación del 141 como estándar de la marca que estamos haciendo ahorita en todos nuestros en nuestras presentaciones, un pequeño overview del equipo como tal. Ya lo puse por el chat, la acción comercial que comenzamos a trabajar. Y me gustaría que de aquí en adelante, obviamente, darle la fuerza necesaria al equipo por su buen funcionamiento y propuesta comercial. Y obviamente, con el ajuste de precios que está haciendo la marca, me gustaría presentárselo a todos los presentes. Sí, claro, con gusto, no hay ningún problema. Miren, ahorita, bueno, abrí la página del producto, ¿no? No es ninguna información interna, esto está en Google, entonces entré al X141. ¿Qué es el X141? Sí, el X141 es un router con puerto Ethernet, de hecho la primera E significa que su WAN es Ethernet, la X significa que soporta el estándar AX, sí. En este caso es 802.11ax Wi-Fi 6. Es un modelo de entrada, sí, es un modelo básico de entrada para tecnología Wi-Fi 6 en la banda de 5 GHz, muy importante eso, ¿no? Si nosotros nos vamos a las especificaciones, vamos a ver que en la banda 2.4, ¿sí? Tenemos soporte de los estándares B, G y N. Es decir, en la banda 2.4 yo no tengo Wi-Fi 6. En la banda 5 yo sí tengo el estándar AX. Ahora alguien puede decir, oye, pero ¿por qué el equipo no tiene Wi-Fi 6 en la banda 2.4? Sí, básicamente porque la banda 2.4, primero que nada, tiene pocos canales que se pueden utilizar. Si somos realistas, son 3 canales que se pueden usar, el 1, el 6 y el 11. Y debido a que si bien la banda 2.4 brinda mayor cobertura, es decir, llega más lejos, el inconveniente que tiene la banda 2.4 es que ofrece bajas velocidades, ¿sí? Por lo tanto, al ser un modelo básico de entrada, TP-Link ha considerado que la tecnología de Wi-Fi 6 en la banda 2.4, ¿sí? No es necesaria y no se va a sacar provecho a lo que sí se puede hacer en su contraparte, que es la banda de 5 GHz, donde tenemos mayor disponibilidad de canales y con esos canales podemos brindar nosotros más velocidad. ¿Qué más tiene este equipo? Bueno, tiene un puerto WAN de 1 Gb, tiene 3 puertos LAN de 1 Gb. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, 4 antenas externas, el tema de seguridades, sí. Ventajas de este equipo, primero que nada, que también soporta lo que es la aplicación de Allinet, sí. Lo puede integrar también con servidores de gestión remota como ACS a través de los estándares TR069, 098, 181, sí. Este equipo, si bien aquí se han equivocado, pero este equipo hoy por hoy actualmente no soporta TAU-C, por lo tanto solamente lo puedo gestionar desde un ACS local, es decir, no lo puedo llevar al gestor de la nube que tiene TP-Link que se llama ACS, ¿no? Es un AX1500, el cual se conforma de 1200 megabits por segundo en la banda 5 y 300 megas en la banda 2.4. Esto es teórico, es decir, esto es cálculo matemático que corresponde a mucha teoría por detrás que existe en la parte de comunicaciones inalámbricas, ¿no? Fórmulas de temas de los flujos, de los intervalos de tiempo que se envían entre los paquetes, etcétera. Sí, esto es teórico. Ya si hablamos a nivel realista, primero que nada, por ejemplo, en la banda 2.4 nunca vamos a tener 300 megabits por segundo. Si en la banda 2.4 generalmente se recomienda los canales de 20 MHz, con lo cual podemos llegar hasta unos 70, 80 megas en la banda 2.4. Ya en escenarios reales les estoy diciendo, ¿sí? Con 40 MHz sí se puede llegar a esta velocidad, pero ojo, esta velocidad solamente es negociada, ¿sí? Ya en escenario real no se va a llegar. Posiblemente un 50%, 60%. Pero realmente la banda 2.4 no se utiliza bandas de, que digo, anchos de banda de 40, sino de 20. Por lo tanto, velocidades máximas reales en 2.4, 70, 80, incluso hasta unos 90 megabits por segundo. Si hablamos de la banda 5, si bien lo máximo que se negocia es 1201 con ancho de banda de 80 MHz, que es lo máximo que soporta el equipo, ya en ambiente real, con buenas condiciones inalámbricas, me refiero al tema de distancia, obstáculos, paredes, columnas, interferencias con otras señales, ¿sí? A este equipo tranquilamente en tema inalámbrico le podemos sacar unos 800, 900 megas tranquilamente sin ningún inconveniente. Pero vuelvo y repito, en condiciones buenas, ¿sí? Si yo tengo paredes, columnas o el equipo está muy lejos o el equipo está abajo y yo estoy haciendo un speed test desde el segundo piso, no voy a llegar a esas velocidades, ¿no? Entonces, eso es en sí como que a breve rasgo lo que es el X141.
He visto pues que ZTC, la verdad, lanzó una promo a un precio bastante, bastante competitivo, bastante, bastante interesante, bastante bueno. Entonces, es un producto que sí vale la pena tenerlo. Ah, y cierto, olvidé mencionar el tema de Easy Mesh, ¿no es cierto? Se lo puede integrar, sí, tranquilamente en una red existente, ya sea como un router principal o como un agente, ¿no? Por ejemplo, si volvemos a la topología que yo tengo por acá de mi casa, yo lo puedo poner como, voy a hacerlo más grande, ¿sí? Yo lo puedo poner como equipo principal conectado a internet o incluso lo puedo poner como agente, como un extensor. Por ejemplo, un X141 principal, un X141 como secundario o un X141 como principal y algunos mesh como agente, ¿sí? Eso me había olvidado de mencionar, que también soporta lo que es la tecnología Easy Mesh. Por lo tanto, yo puedo tener una sola red inalámbrica en el hogar sin tener que utilizar tecnologías como los extensores, Powerline y cosas por el estilo, que lo que hacen es crearme redes inalámbricas independientes por cada equipo. No sé si tal vez por ahí está más claro, Yader, alguna consulta. No, amigos, muchísimas gracias realmente. Con Ya gusto. se activó, yo creo que la explicación de ese producto activó el chat. Tenemos aquí una pregunta del ingeniero Jefferson, el cual dice, ¿cuál sería el procedimiento para la implementación del servidor ACS, puesto que lo he intentado en varias oportunidades sin éxito? Ingeniero, obviamente yo me adelanto, Yaris, tenemos un webinar que le podremos compartir y se puede comunicar conmigo en este caso o con su asesor comercial y le compartimos el webinar para que tenga el procedimiento completo de descarga, instalación y configuración del procedimiento o justamente un webinar que hicimos ya hace un tiempo atrás y está a su disposición. De todas maneras, Yaris, no sé si quieres darle un pequeño, una respuesta a esta pregunta. Sí, ¿qué tal, Jefferson? Buen día. Bueno, entendería que por la consulta se refieren a la JITED ACS. Sí, tal vez sí sería bueno que le pases. Bueno, no sé, habría que verificar más que nada en donde dice lo de la página de registro. No sé si será la página de registro para descargarse la herramienta o ya posteriormente la instalación. Sí, es importante, al menos en la herramienta JITED ACS. Como lo dice la guía, hay que asignarle un direccionamiento privado, pero ese direccionamiento luego hay que cambiarlo a otro direccionamiento para que la ACS tenga conexión a internet y se pueda activar. Posiblemente se refiere a ese. Sí. Y ahí en ese tema de hacer la activación de la ACS con internet, perdón la palabra, pero puede ser un poco mañoso, ¿no? Es un poco de maña ahí buscar la forma de darle conectividad a internet a la ACS solamente para que se active. De hecho, yo personalmente también como que he sufrido un poco por ahí para activarlo. De hecho, la primera vez que lo intenté, sí, me costó un poco de tiempo, pero se lo puede hacer. También hay que ver qué tipo de virtualizador están utilizando. Por ejemplo, si es un VMware, si es un VirtualBox o hay otros que utilizan generalmente en soluciones de data center. Pero si es que es justamente, dice en la página de registro. Ah, ya, es entonces para el registro. A ver, Jefferson, lo importante, posiblemente lo que están haciendo es que se están registrando en una página que no corresponde a Ecuador. Sí. Si ustedes se van, este es el dominio, sí, les voy a copiar aquí. Ese es el dominio en el que tienen que registrarse. Sí. Les aclaro eso porque si uno busca en Google, a veces nos envía al dominio de España o al dominio de Perú. Sí. Entonces, si yo me registro en una página, por ejemplo, de España, de Perú, llega la petición a esa sucursal, pero digamos, hablemos de España. En España no conocen a los ISPs de Ecuador. Por lo tanto, lo que sucede es que a veces esas peticiones son eliminadas o simplemente se quedan en el aire, porque también la gente de otros países piensan que son temas de spam, ¿no? Que hay aplicaciones que por ahí están simplemente robots o bots que están llenando información y por lo tanto no lo envían. Entonces, si ustedes ingresan a este dominio, al EC de Ecuador, ¿sí? Ustedes ingresan, ¿no es cierto?, esta información, crean la cuenta, nos llega a nosotros como personal local, es decir, de hecho me llega a mí directamente. Al momento que a mí me llega, sí, yo les doy de alta de manera inmediata. Muy importante es que todos los campos del registro estén llenos, ¿sí? Si los campos no están llenos, porque sucede mucho que solo ponen el correo y el nombre ponen un nombre a veces ficticio, pero el resto de los campos no los llenan.
Yo para mí asumo que esa es una petición inválida, que es un spam o algo por el estilo, y simplemente la rechazo. Entonces es muy importante que en el registro esté toda la información completa. Si toda la información está completa, yo le doy de alta de manera inmediata. No se demora más allá de lo que el correo llega. En 5 minutos ya tienen dado de alta para que puedan acceder a al portal de Aginet. Asumo que se refieren a eso. Y no sé si tal vez hay alguna otra consulta. No, no tenemos más consultas. Obviamente, yo creo que no más que agradecerte, Yaris, por la explicación del día de hoy. Aquí el ingeniero Jefferson hizo algo. A su agradecimiento. Yo creo que muy agradecido por el webinar del día de hoy, bastante informativo, aclarar algunas dudas presentes. No queda más que destacar que tenemos acá en pantalla los contactos de Haris, la persona que nos va a dar un soporte al nivel técnico. En el chat le dejo mis contactos, el cual le puedo dar algún asesoramiento comercial o un direccionamiento técnico también a la hora de bien sea. Recuerde que cuentan con el equipo de ZC Mayorista para brindar un soporte nivel 1 y contamos como respaldo con el soporte de la marca Tepelín para aquellos temas un poco más complicados o situaciones especiales. Entonces, muchas gracias con todo, muchas gracias Yari, excelente explicación Un gusto. amigos, agradecido contigo y agradecido con todos. Bueno, de mi parte, pues que tenga un excelente día. Gracias por este pequeño espacio. Gracias también por su tiempo de Aquí juntarse en nuestras Johnny, sesiones para aprender un poquito más. ¿Qué dicen por ahí? tengo problemas con el captcha. En el captcha debe colocar la suma o la 11. resta, en la Claro. respuesta, sí. Por Es ejemplo, la ahí dice suma, 9 ¿no? más 2, entonces tengo que colocar 11. Exacto, Sí. sí. Esos captchas más que nada para validar que la persona, mejor dicho, que quien está intentando registrarse, pues sea un humano, ¿no? Aunque ahora, hoy en día también ya hay tecnologías de inteligencia artificial que permiten interpretar esos gráficos y ya saben que es un 9, que es un más y que es un 2 y pueden autollenar, ¿no? El 11, pero se trata de que no nos lleguen peticiones de spam o falsas, por eso es que se pone eso. Pero ahí sería 11, por favor. Listo. Bueno, amigos, Que tengan un buen día. estamos a la orden. Muy buenos días con todos. Cuídense, Chao, hasta ¿no? Buen día. Hasta la luego. próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Yaris. Buenas tardes. Buenos días.